Hola a todos chavales, soy Alesbionce y estoy aquí con un gameplay comentado de Modern Warfare 3. Y esta vez es una partida en dominio, como veis, en el mapa de Fallen. Y bueno, he vuelto a jugar dominio después de jugar modos infectados, de jugar chapitas for the win, de jugar duelo por equipos. Y he dicho, me voy a meter en una partidilla de dominio, que es a lo que solía jugar yo siempre. Estoy en el nivel 27 del quinto prestigio, subí. Estuve un ratillo en el 80 y dije, bueno, pues ya que he vuelto a jugar un poquillo, pues vamos a pasar de prestigio. Bueno, aquí, cuidado en el banco, que eso es para que los viejos tiren el pan a las palomas, no te pases. Y bueno, en la clase que llevo es la ACR con silenciador, retroceso creo que llevo. De secundaria el MP9 con silenciador y de ventajas precipitación pro, desenfundador pro, esa siempre imprescindible es en mis gameplays y la última no me acuerdo, así que vamos a decir así al tuntún que llevo informe de situación. Si cuela, cuela y si no me la pela, así que bueno, no, eso, si averiguáis luego cuando lo vea, pues veré si llevo informe de situación o no, porque al principio siempre hasta que llega silencio mortal pro me da igual cuál usar porque me parecen todas igual de malas. Bueno, puntería estable todavía se salva, pero hasta que no llega silencio mortal no quiero ponerme ninguna porque no me aporta nada. Y mi informe de situación no, aunque lo llevo, no me entero de nada. Y cazador al principio molaba mucho, pero molesta muchísimo cuando estás acostumbrado a no llevarlo y de repente te pones cazador y vas ahí enchufadísimo, ¿no? Que parece que te has metido speed y no es plan. Así que bueno, como veis, bueno, este mapa que me gusta bastante, aunque no se me da bastante bien jugar en él. Pero no sé, me parece que dentro de lo que cabe está divertido, ¿no? Tampoco es muy campero, aunque tenga las casas, pero bueno, es como digo siempre. No, es que este mapa es muy campero, oye, campea quien quiere, ¿sabes? Por mucho mapa que te pongan, si no quieres campear, no campeas y punto. Y bueno, como veis he sacado el Cobra, ahí veis, más 50, que bueno, si llegas el enemigo sería más 50, más 50, más 50, más 50, más 50, más 50, pero como lo saca Lesbionce, pues bueno, me ha matado mucho, para lo que suele ser. O sea, he de decir que estoy contento con el resultado del Cobra, ha matado que a 4, es demasiado. Pero bueno, ya sabéis que cuando lo tira el enemigo es como si sacara una bomba nuclear con hélices arriba, ¿no? Pues ya está. Llevo de rachas el Predator, el Cobra y el AC-130 y ahí me saco el AC-130 con munición escasa y cojo la UMP con silenciador y mato a Io de líder, ¿vale? Un tío con un nombre muy modesto, como podéis ver. Y ese tío le mato para sacar el AC-130 y se vengará de mí estrepitosamente durante el resto de la partida, ¿vale? Que lo sepáis. Y bueno, aquí nos disponemos a tirar el AC-130, el cual ya sabéis que no se me da demasiado bien. Este tío, atención, se la suda, o sea, le tiras un tiraco ahí de 105 milímetros, esto o lo que sea, de hace 130 y nada, estoy pasando, este otro pasando de ti. Y entonces empiezan a meter todos en la casa y digo, pues lo que me faltaba, ¿no? Digo, yo que soy mazo de malo para intentar meterlo por ahí, pues bueno, ya al final consigo ahí meter ahí ese ahí, venga. Ahí, venga, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Gordo, sí señor. Por campear ahí en la casa. Bueno, no. Luego veréis que me quedo yo en una casa cuando me tiran un cobra. Porque, bueno, la gente me dice, ah, es que te quedas ahí para que no te mates el cobra. Sí, efectivamente. Es exactamente lo que hago. Me quedo en la casa para que no me mate el cobra. Porque, bueno, veo gameplays de otras personas y salen corriendo por el medio del mapa y no les dispara el Predator. Sobre todo cuando veía a los ingleses, ¿vale? Yo los veía, tío, y veían que ellos iban. Tiraban un Predator y sudaban. Y no les daban. Y yo me quedaba como, o sea, si yo no estoy en un techo, me lo como yo seguro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tendré que tener mala suerte. Bueno, aquí nos toman B, como veis. Y cojo la MP7 y mato a yo de líder, ¿vale? Mato otra vez a yo de líder. Es que, claro, luego, cuando he visto el gameplay, he entendido de qué viene luego este odio que tiene esta persona hacia mí, ¿no? Entonces, si a mí me hubiera matado el mismo tío 30 veces y me hubiera sacado una C-130 en la cara y tal, yo también le odiaría, o sea que no culpo a yo de líder de lo que me va a hacer después, ¿vale? Porque es totalmente normal. La MP7 que combina de punto rojo silenciador va igual de bien, a mí me encanta de las dos formas. Es un cacho de arma que lo flipas, tiene bastante precisión, ¿vale? No se mueve casi nada y tiene una cadencia muy buena. A mí, junto con la ACR, la UMP, que bueno, no puede faltar en ningún shooter que sea de las mejores. Que como le decía a Willy, que bueno, el modo Warfare 2 estaba chetada y digo, bueno,
En todos los juegos la UMP es buenísima, así que me empiezo a pensar que es que ese arma es la polla en la realidad, ¿no? Pero, o sea que no, no creo que esté chetada. Bueno, luego la MP7 y creo que ya está. O sea, no me gusta ningún arma más, porque de fusiles de asalto todas tienen bastante defecto. La SCAR no me gusta porque no me gusta el cargador que tiene. La M4, perdón, me gusta, pero hasta cierto punto, porque sin mirilla y retroceso se mueve o tiene bastante temblor con la mirilla que tiene. La K47 más de lo mismo. Así que yo creo que, vamos, para fusiles de asalto, la CR y subfusiles MP7 o MP, y cómo no, para guerra terrestre es un pepino con fuego rápido, o mejor, con cargadores ampliados y silenciador, que es la PP90, que estoy enamorado de ese arma. Es la mejor arma para rusear e ir desde la cadera a una velocidad acojonante, ¿no? Es la que más me gusta de todas, sobre todo en guerra terrestre, por eso os digo, en el mapa de Bullet es muy, muy buena para rusear por en medio del mapa. Y bueno, aquí como veis, me he sacado otra vez el Cobra, porque me habían matado antes. Y digo, bueno, pues vamos a tirarlo otra vez y vamos a ver si lo conseguimos. Este por aquí, me dispara uno por aquí. Ve, ¿a qué viene este humo? ¿Qué está pasando? No, está por aquí. ¿Dónde está? Está por aquí. Y al final me mata otro que venía por ahí. Así que me la llevo y justo a uno, creo, o dos de AC-130. No, no chillé. No chillé. La terapia, ¿vale? De los vídeos graciosos, intentar no cabrearme jugando, sino intentar encontrar cosas graciosas, está funcionando. Está funcionando. Bueno, aquí me mata la primera vez yo de líder, ¿vale? La primera vez que me doy cuenta yo. Entonces ya empieza a haber un odio ahí, una persecución hacia mi persona que no es normal. Entonces veréis ahora a continuación. Que como digo, la terapia está funcionando porque no, ya no me cabreo jugando como antes. Me sigo cabreando, a ver, las cosas como son, pero ya no como antes, ¿vale? O sea, me llamaba la atención mi madre de que dejara de gritar ya, coño, que no era plan. Pero ahora ya me estoy remodelando, ¿vale? Mi terapia está funcionando y me siento orgulloso de ello. Bueno, algún día cuando esto lo vaya repitiendo muchos gameplays y llegue alguien nuevo a mi canal, de verdad va a creer que yo estoy en terapia para no cabrearme con el juego. Segunda vez que me mata yo de líder. Y digo, pues vamos a por él a tomar mi venganza. Así que vamos para acá, vamos para acá, venga. Y me mata otra vez yo de líder en la cabeza. Con asesino pro, un señor, un caballero de los que hay, con asesino pro y ojo ciego, ahí vámonos. Que bueno, ojo ciego no lo veo mal, porque yo me lo he puesto en las clases de especialista. Porque la verdad es que acabas hasta las narices de que cuando vayas primero del equipo te mate el cobra. Estoy hasta las narices, no entiendo por qué. Es otra de las más ayudas y todo el tema que hay en Call of Duty. Tercer, no, cuarta vez que me mata yo de líder. Que es lo que me quejaba yo, es. ¿Por qué te tiene que matar el cobra porque vayas primero de equipo? No, porque para equilibrar, pero ¿qué equilibrar? ¿Qué leches? Tú sabes que yo me he tenido que cargar a todos los que me he cargado para estar en primer equipo. El primero del equipo me los he cargado yo, no me ha ayudado ni Dios. Entonces, ¿por qué luego me tiene que perjudicar un juego, no? Pero bueno, es de lo que me vengo quejando desde Modern Warfare 2, que es donde empezó esta super moda de ayudar a que la gente que mata menos, mate más, y a la que mata más, mate menos. Lo cual no me parece bien. Ya se han quejado más personas, y aunque me lo digáis otra vez, no, es que hay que ayudar al que no sabe. No, no. Hay que ayudar al que no sabe en otras cosas. En un videojuego no, es un videojuego. Si sabes jugar bien, y si no, pues no. Los que estuvieron ayer en el streaming de eGamers, que bueno, para quien no lo sepa, estoy con los chicos de eGamers colaborando y tal. Y bueno, ayer estuvimos en livestream del StarCraft 2, ¿vale? Porque me lo compré. Todo culpa. Me lo compré por la presión de grupo esta de mierda. Culpa de Sara, de Mick, de Chincheto, de Giorgio, de David, toda esa gente. Gentuza, diría yo. Pues por culpa de toda esa gente tengo el StarCraft 2. O sea, que culpa. La culpa es suya. Y soy horriblemente malo. O sea, si alguna de las 17 personas que se quedaron al final a las 2 de la mañana, se dio cuenta de cómo jugaba y está aquí en estos comentarios, por favor, que ponga lo penoso que soy. O sea, nunca habéis visto a una persona peor que yo en StarCraft. Es alucinante. Quedo siempre último en recursos. Me pegan palizas siempre. Es alucinante. Y bueno, aquí cojo el Stinger para intentar matar al Pavlov, ¿vale? Para poder salir de la puñetera casa. Y justo cuando le voy a apuntar se va el Pavlov, ¿vale? Así que bueno, deciros que el streaming, ¿vale? Cada vez que haga un streaming esté yo y tal, lo retuiteo siempre, ¿vale? Así que si queréis venir a vernos, pues en Twitter podéis enteraros. Ayer jugué unas cuantas partidas en PS3 a Battlefield 3, puta presión de grupo. Y fui a jugar con Bullet,
con Chihuahua y con sus amigos Mel y Alex. Y bueno, nos lo pasamos fenomenal. Hice unas partidas épicas que veréis en el canal dentro de poco. Y unas jugadas muy muy buenas. Y a lo mejor dentro de poco vienen cosas de estas que os gustan de Battlefield 3 y de otros juegos. Así que nada, muy contento del canal. Y lo de siempre, like, favoritos y todo ese tema. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo, chavales.